Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Maybe I played my cards wrong. Oh, just a little bit wrong. Oh, baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. So don't call me baby unless you mean it. And don't tell me you need me if you don't believe it. So let me know the truth before I dive right into you. You're a mystery. I've traveled the world and there's no other girl like you, no one. What's your history? What's your history? Do you have a tendency to lead some people on? Cause I heard you do. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and lie awake every day. Don't know how much I can take. So don't call me baby unless you mean it. And don't tell me you need me if you don't believe it. So let me know the truth before I die fighting. I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all, sitting back, looking at every mess that I've made. So don't call me baby unless you mean it. And don't
Vamos a celebrar esta Eucaristía
le pedimos perdón. Escrito a ustedes, hijitos, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. No amen al mundo. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada. La palabra de Dios que hemos escuchado de la primera carta del apóstol San Juan y del Evangelio de San Lucas nos dice que en un mundo que se presenta lleno de atractivos de toda clase, es fácil que el hombre caiga en la tentación de amarlo y de elegirlo por sobre el único valor. Por estos 15 años y al venir Leslie a darle gracias, pues qué bonito, qué padre que ella no viene sola, viene con su mamá, viene con sus hermanos, viene con su abuelito, viene con sus familiares, viene con sus amigos, viene con aquellos que invitó para damas y chambelanes. Y qué bueno.
bueno, porque eso significa que Lenin no es aislada, sino que se comunica también con otros. Por eso lo importante de que conforme se va creciendo, se va madurando, el diálogo nos va haciendo comunicarnos con los demás. Aunque muchas veces se batalla, pero todos tenemos que participar de una manera consciente. Y aquí viene la segunda, de que no eres un espectador, como en un circo, por ejemplo, cuando termina el show de los payasos o de los animales, aplaudimos, ¿no? Aquí, desde que nosotros llegamos, somos conscientes de que venimos a participar activamente en lo que aquí se hace. Y que no vamos a misa y hacer lo que yo quiero hacer. Por eso, de ustedes, primero, tienen que tener siempre la atención de escuchar la palabra de Dios. ¿Qué vamos a escuchar siempre? La palabra de Dios, sin que nadie ni nada nos distraiga. Pero tú vas a intentar pasos, pero en la misa se celebra algo muy concreto, el sacrificio de Cristo. Eso es lo que celebramos, y por eso hay cantos, hay alabanzas. Por eso les decía ahorita, no dejemos que el mundo nos arrastre. Hay que luchar. Entonces, el mundo y todo lo que hay en el mundo, ¿es bueno o es malo? Todo está permitido, pero no todo me conviene. Háganle cuenta a ustedes que andan en el baile ahí con Lenny. Y lo que de repente ya inventaron un paso y otro. ¿Está permitido en el baile inventar pasos? Sí. Baila como tú quieras. Pero no siempre lo que tú haces está bien. Y entonces dice San Pablo, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Y por eso dice, dame el primer lugar a Dios en tu vida y ten el Evangelio como centro de tus actividades. Thank you.
ustedes. Ahí va para la señorita quinceañera que sabe manteles largos esta canción que dice bonita.
Les pido por favor, nos pongamos de pie para realizar la ceremonia de brindis. Años, 15 primaveras llenas de alegría y felicidad. Auguramos en este día los más bellos regalos de la vida. Que siempre estés rodeada de triunfos y que alcances a lograr todas las metas que te has trazado en la vida. En primer lugar, quiero agradecer a la familia Nájera Carmona por hacernos partícipes de esta gran celebración. China, que ya no era China, o pequeña, como de cariño te decimos todos los que te queremos. Espero y nunca dejes de ser una niña traviesa e inteligente, pero sobre todo respetuosa y atenta. Y que nunca pierdas la sencillez que siempre te ha caracterizado. Quiero que sepas que esta es una nueva etapa muy bonita, donde todo empieza a resplandecer. Tus pensamientos cambian de niña a mujer. Debes tener confianza con tus seres más queridos, respetarlos y siempre tenerlos en cuenta para cualquier decisión de tu vida. Es por eso que invito a todos los presentes para brindar por Leslie Joana Nájera Carmona, levantando su copa y diciendo ¡salud!
Vamos a ver también de los corridos que andan por acá, dice José Ramón y María, espero les guste. Otra vez, dice José Ramón y María de los corridos. Iban rumbo a la frontera, José Ramón y María. José a Ramón le decía esta carta cuando empezaron a oír que sonaba una sirena. Era de unos federales que conocía a Juan Agualda. Apúntenle bien seguro, reventarle las llantas, será lo grajoso.